Hola, yo soy Camila Romero y esta es mi entrada para los NYX Face Awards de Ecuador. Decidí hacer un hada y si quieren ver cómo hacer este maquillaje pueden seguir viendo. Voy a empezar con el Honey Do Me Up de NYX. Es básicamente un primer con textura un poco pegajosa que hace que el maquillaje se pegue bien a tu piel. Y después estoy cogiendo el Pore Filler de NYX también, que es uno de mis primers favoritos. Es base de silicón y rellena los poros. Después estoy cogiendo un iluminador líquido y lo estoy poniendo en todos los puntos altos de mi cara y lo estoy difuminando súper bien. Y de ahí voy a coger el Born to Glow de NYX, que es un iluminador también líquido. Y lo voy a poner encima. Estoy usando los dos porque el anterior tiene un tinte un poco más doradoso y este tiene un tinte rosado y quería una mezcla de los dos. Encima estoy poniendo una capa de base súper fina. No estoy poniendo tanta base para que se pueda ver eh, todo el iluminador que pusimos abajo. Igual le estoy poniendo un poquito más para retocar. De ahí estoy sellando mis cejas y vamos a empezar con los ojos. Para empezar con los ojos voy a empezar con una sombra amarilla de NYX. Este va a ser nuestro color de transición, o sea, el color que se va a difuminar a nuestra piel. Después de eso voy a coger un turquesa y el turquesa obviamente se va a hacer un poco más verdoso porque se está mezclando con el amarillo y azul y amarillo es verde. Y este va a ser el color que vamos a difuminar con el amarillo y al mismo tiempo va a ser el color que se va a difuminar con verde más oscuro que vamos a usar ahora. Cuando tengamos un fino bonito vamos a coger el verde más oscuro. Y lo vamos a poner en el párpado móvil, en la parte de adentro y en la parte de afuera, pero no en el medio porque en el medio vamos a poner escarcha. Después voy a coger un verde súper oscuro que casi casi parece negro y lo voy a poner encima de ese último color que usamos. Esto va a crear millón de dimensión al ojo pero al mismo tiempo no lo va a ensuciar porque no es negro. Después voy a hacer un halo eye, es decir voy a cortar mi crease pero solo en el centro y voy a coger el mismo verde y voy a difuminar los bordes. Una vez que eso está difuminado voy a coger un poquito de la goma de, de glitter de NYX que es mi goma favorita de glitter de siempre. La voy a poner en la mitad del ojo nada más y voy a coger esta escarcha dorada de NYX y lo voy a poner justo encima de donde pusimos la goma. Manteniendo el punto de luz en el centro del ojo. Después voy a coger esta escarcha que es una escarcha más gruesa y es como verde y azul y la voy a poner encima del dorado. Eso se ve súper bonito porque la escarcha dorada es fina y esta, y esta acá es un poco más gruesa. Después voy a hacer la parte de abajo de mi ojo difuminando y mezclando bien ese verde con bastante amarillo. Y finalmente voy a poner un poquito de escarcha en la parte de abajo de mi ojo, solo en el centro Y la voy a traer hacia abajo casi casi como si fuera una lágrima Voy a poner los dos tipos de escarcha ahí también Tratando de poner siempre más dorado que azul para que no sea muy excesivo Después voy a coger ese lineador de NYX que se llama Emerald City Y es básicamente un verde súper oscuro Y lo voy a poner en mi línea de agua para que el look se vea un poquito más completo y no se vea pedazos en mi piel Y finalmente voy a pegar pestañas y así es como se ven los ojos terminados para completar la cara, voy a hacer un poquito de Cream Contour Colin Wonder skin de NYX. Y después de eso, voy a coger dos tipos diferentes de highlights. Voy a coger un highlight dorado y lo voy a poner como base. Y encima, voy a coger este Duo Chrome Highlight que tiene tonos rosados y lo voy a poner encima. Solo quiero brillar de todos los colores, básicamente. Después de eso, voy a usar el Dewy Finish de NYX, es un setting spray para iluminador. Y finalmente, voy a coger Pico Neutral de NYX y voy a ponerlo en mis labios. Y voy a poner un poquito de gloss encima. Y con eso terminamos el maquillaje de belleza. Para darle un poquito más de fantasía a este look voy a usar pan de oro. Lo que voy a hacer es que voy a empezar cogiendo una goma de escarchas y haciendo patrones en mi piel. No tienen que ser patrones específicos ni tener un, un, ninguna forma ni nada, puede ser súper random. Voy a pegar pan de oro encima y ahí voy a coger una brocha y voy a empezar a, a difuminarla encima de este pan de oro. Donde sea que no puse goma y esto no está pegado, se van a caer los pedacitos de pan de oro, entonces me va a quedar un patrón súper bonito en la piel. El pan de oro es un producto que se usa mucho en la pintura, a mí me encanta usarlo en el maquillaje y no tiene lo que me gusta de eso es que no tiene que ser perfecto que no tiene que ser simétrico las formas que consigues en tu piel haciendo esa técnica son orgánicas no tienes manera de controlarlas y eso es lo que hace de que se vea tan bonito y obviamente no podía hacer un video sin meterle maquillaje efectos especiales porque ustedes saben que eso es lo que más me gusta hacer a mí ustedes lo pueden dejar hasta aquí pero yo sí quería meterle algo de efectos especiales lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo un compuesto de silicón que tiene parte A y B cuando lo mezclas el silicón se cura y se hace duro Estoy creando formas en mi cuerpo, estoy haciendo heridas básicamente y las estoy sellando con polvo translúcido. Estoy haciendo dos en mi clavícula, uno en mi cuello y voy a hacer una en mi boca. La de mi boca va a tener casi casi la forma de la, de la sonrisa del guasón. Con una espátula chiquita estoy haciendo primero la parte de abajo y después voy a hacer la parte de arriba y las voy a unir en el final. De esta manera tengo un tipo de sonrisa. Y voy a hacer una herida más chiquita abajo, simplemente para, para agregar un poquito más de heridas, porque me encantan las heridas. Voy a sellar todo con polvo translúcido y voy a empezar a pintar. Las pinturas que estoy usando son activadas con alcohol, es decir, son un, po un poco más translúcidas. Y estoy poniendo una capa de esta pintura en todo el silicón que pusimos. Entonces estoy creando un poquito de irritación. Estoy poniéndolo en mi boca, en la herida abajo y básicamente en las cinco heridas que tengo. Este rojo translúcido es básicamente lo que llamaría un wash y lo estoy poniendo justo en las partes de afuera. Después voy a pintar la parte de adentro, pero eso, eso sí lo voy a hacer con un poquito más de color y un poquito más de opacidad. Voy a pintar cualquier hueco entre, las, entre el silicón que hemos puesto. Y voy a usar un rojo súper oscuro y voy a usar un rojo aún más oscuro. Tal vez puedes usar negro si prefieres. Para crear dimensión lo voy a poner en las esquinas, justo en los bordes. Después voy a coger sangre. Esa sangre es como sangre coagulada básicamente, y esto va a ser lo que haga que nuestras flores se peguen. Entonces va a poner bastante porque las flores al final del día no les estoy poniendo goma, sino que simplemente las estoy pegando a esta sangre. Quería hacer todo el look basado usando margaritas, pero las margaritas que encontré eran demasiado grandes y no podía pegarlas a todos lados porque se quitaban todo el detalle que habíamos hecho. Entonces simplemente empecé a coger flores chiquitas y las empecé a pegar en donde pensé que se iban a ver bonito. Esto fue súper al ojo. Eh, las pegaba donde creía que se iban a ver bien. No tiene ningún patrón ni ninguna forma específica, simplemente quería algo más orgánico. Quería aparentar que estas flores están saliendo, las heridas están creciendo, las heridas, porque al final del día, estas hadas, cuando se mueren, se convierten en naturaleza y regresan al bosque. Y esa era el, la idea de todo el maquillaje. Y ese es el maquillaje terminado. Espero que les guste, ¿verdad? Espero que lo compartan. Y de una vez quiero agradecerles el apoyo porque yo sé que todas las personas que ven mis videos y me comentan siempre me van a apoyar y en serio mil gracias por eso. Eh, quiero agradecerle también a Salma porque Salma me ayudó a filmar esto y sin ella no hubiera podido hacer nada me reí como demasiado <laughs> así que les dejo unos videos aquí y nos vemos la próxima semana bye ay cierto suscríbanse ya bueno nada que yo ay sí qué bonito era nada una pala <laughs> soy una albahaca albahaca pero ponte un mosquito. Vamos acá. ¡Ay! Ya sí, sí. Fue un mosquito que me pico. Porque los humanos son así comidos. Espera, <laughs> espera, ¿le me puedo lanzar una vez para ver la chispa? Eso es lo que te Ahora lo hago así muchísimo. Wow. <risa> <risa> mm, qué modestia la suya. La tiene que.